Sí, bueno, como sempre decimos, despois dunha derrota, pois sempre quedas fastidiado, mas na altura na que estamos da tempada, coa ilusión que teníamos de poder sacar adiante un bo resultado para vernos aí dentro do playoff, pero bueno, non queda tempo para moitas lamentacións, o de sempre. Analizar, corregir, traballar e pensar no seguinte partido. Queda pouco, estamos case a final de liga, non sei se o cansancio físico o cansancio emocional, o mellor o cansancio emocional é máis grande a estas alturas que o físico, como podes levantar vos desto? Bueno, home, pode ser, pero eu creo que a ilusión de poder sobrar neste caso o primeiro sentido que non era outro que a permanencia o temos xa no bolsillo de fai tempo, eu creo que por encima do cansancio que poda haber a estas alturas, tanto físico como mental, a ilusión de poder xogar un playoff para subir a primeira división e máis no noso caso que sería algo histórico, pero que está por encima de todo o demais. Logo, analizando sempre todos os partidos, certo que fora da casa non está costando moito, neste último bueno, ao final un equipo que venga a meterse atrás en bloque baixo xa no primeiros minutos, bueno, pues, se pon por diante o falto máis complicado que o equipo intentou de todas maneiras. É certo que non tivemos o acierto necesario en nas dúas áreas, que ao final é o máis importante, pero eu creo que sacando cosas positivas, eu creo que o equipo intentou o preso ata o final, pero vamos a dicir antes, non hai tempo para moitas lamentacións. Agora temos un partido moi complicado o domingo e hai que seguir loitando ata o final. ¿Qué tal, Alex? Lo positivo de todo esto, de las derrotas de las últimas semanas, es que decía que lo positivo de las últimas derrotas es que sigue todo abierto, ¿no? Estáis a un punto del playoff, vuestros rivales directos también fallan y la oportunidad, como quien dice, está intacta, ¿no? Sí, bueno, hablo un poco de lo que es esta categoría. Vemos que todos los equipos, hablamos de equipos que antes de empezar la temporada tenían como objetivo sí o sí estar en playoff o en ascenso directo o tenían ese objetivo muy claro, pues ahí estamos nosotros peleando con ellos. A ellos también les está costando mucho terminar, no se termina de abrir pues una brecha con ese playoff. Hay muchos equipos que tenemos opciones. Yo creo que esa es la parte positiva, y luego pues la otra, mira, estamos hablando a estas alturas y nos encontramos haciendo una rueda de prensa a falta de un mes hablando de estar o intentar entrar en un playoff por subir a primera división, ¿no? Esa también es la parte positiva y que tenemos que verlo de esa manera. ¿Y cómo te estás encontrando tú? ¿Muchos minutos estos últimos meses? Sí. ¿Cómo estás? La verdad que muy bien. Lógicamente siempre mucho más sencillo entrar cuando las dinámicas de resultados son mucho más positivas, pero la verdad que muy contento. Sobre todo en esta segunda vuelta estoy teniendo mucho minuto, mucha más continuidad, que eso al final es fundamental para un futbolista, para que pueda sentirse más cómodo, tenga más confianza y pueda dar mejor rendimiento. Y la verdad que bueno, muy contento, pero bueno, como soy siempre, como os he dicho siempre, nunca me conformo, quedan 5 partidos por delante y siempre intentando aportar donde me toque, pues para que podamos conseguir los objetivos, que yo creo que es un objetivo demasiado bonito e ilusionante como para no pelearlo hasta el final. Bueno, Sales, quedan 5 partidos por delante, después del varapalo, ¿no? Del fin de semana aquí en casa, en Amalata, lejos de bajarse del barco, la afición se va a desplazar masivamente a Tenerife. Sí. Estamos hablando de cifras, además, muy elevadas, 400 personas. Supongo que eso para vosotros, un aliento. Sí. Sí, bueno, la verdad que, bueno, esto lo vamos hablando ya mucho durante toda la temporada, incluso a final de la temporada anterior, el crecimiento que estamos viviendo a nivel social, el enganche que hay en toda la comarca por el racinguismo, pues es una de las cosas positivas.
y en todos los partidos. Yo siempre recalco e intento no olvidarme de toda esa gente que también iba a los partidos fuera de casa años anteriores, años muy difíciles. Racing siempre estuvo representado en todos los campos. Ahora, lógicamente, pues estamos creciendo a esos niveles. Ahora nos toca un viaje pues bueno, a Tenerife, donde va a ir muchísima gente. Bueno, mi familia también va a aprovechar para viajar y poder vivir pues esta experiencia, y lo de siempre, para nosotros pues es algo muy bonito, sobre todo pues bueno, la cariño y el apoyo que recibimos, no solo los fines de semana sino diariamente, para nosotros es muy importante. Para nosotros, bueno, en mi caso, hablo de mi caso, poder andar por la ciudad, escuchar a los niños que te, bueno, que te reconozcan o te digan palabras de aliento, o verlos con la camiseta del Racing, hablando del Racing, pues es algo pues bueno, espectacular. Y pues en este sentido, pues intentar lo de siempre, intentar pues otra vez, ¿no?, dar un rendimiento bueno fuera de casa, que es lo que nos está costando mucho, sobre todo entrar bien a los partidos, ser un equipo sólido y poner las cosas muy difíciles a un Tenerife, que también es un equipo que a principio de temporada tiene como objetivo estar ahí arriba, es un equipo para ello, y también se está costando. Ahora sí que está un poquito mejor, pero tiene futbolistas de un nivel espectacular. Y nosotros, pues esa es la idea, pues nos quedan 5 partidos, tenemos que hasta el último segundo de los partidos, pues tenemos que estar ahí peleando para entrar en el playoff, que es lo que al final queremos y por lo que estamos trabajando. Decías antes que no hay tiempo para lamentarse, porque la verdad es que, a pesar de que es muy larga, ¿no?, esta competición, pues no para. No sé si, bueno, ¿cómo se encuentra David? Y si tú, que sabes bien, porque hace relativamente poco, ¿no?, contra el Valladolid también viviste una situación complicada, no sé si lo habéis arropado más, porque el estado mental entiendo que... Sí. Bueno, siempre nos intentamos, esto es lo bueno también del vestuario, también en ciertos momentos darle cierta naturalidad también es bueno, y en este sentido pues siempre le intentamos a cualquiera, porque al final somos todos humanos y no queremos cometer errores ni cosas que puedan perjudicar al equipo. Entonces, bueno, en ese sentido pues todos siempre nos ayudamos y nos apoyamos en ese sentido, y pues es eso. Al final esto es fútbol, hacer entender que pues muchas veces quieres hacer algo y por ayudar pues cometes errores, porque es normal, es humano, lo cometen los que son futbolistas top, no vamos a cometer nosotros. Pero bueno, en ese sentido también yo creo que David tiene el apoyo pues también de la gente, de la afición, que es importante que siempre tener esa palabra de ánimo, y en el vestuario pues bueno, no hay ninguna duda del tipo de jugador y todo lo que nos da David está mucho más por encima de un simple error. Buenos días, Alex. Buenos días. La segunda es precisamente conocida por lo igualada, lo exigente, lo larga que es, pero ¿te extraña este año que estén fallando tanto a estas alturas de la temporada, sobre todo los equipos punteros, ¿no?, los llamados a estar ahí hasta el final? Sí, a ver, puede sorprender. También es cierto que cada vez me sorprende menos el fútbol es impredecible. Y lo ves en partidos de máximo nivel, que parece que un equipo está siendo muy superior y al final se acaba clasificando el otro o ganando el otro. Sí, nos sorprende un poco, pero bueno, para nosotros también es positivo y nos permite estar ahí pues al acecho de lo que pueda suceder. Es que no es fácil, al final equipos que tienen como objetivo subir sí o sí, que dependen mucho también de la viabilidad del club, tener esa presión extra, pues no es sencillo, ¿eh? El fútbol, al final el aspecto mental también influye mucho, y yo creo que en esta categoría ya los últimos años, muchísimos años, siempre ha sido o ha primado la exigencia y la competitividad que había en ella. Pues bueno, lo importante, me olvido un poco de todos los demás, sino que lo importante es lo que hagamos nosotros, de ser capaces de ser un equipo más sólido fuera de casa, tener buenos resultados y estar ahí hasta el final, que es lo que me interesa, que nosotros consigamos meternos. Vale, en estas últimas semanas se ha hablado mucho pues de los quizás problemas que pueda tener el equipo en esta segunda vuelta, pues porque no consigue resultados tan positivos, ¿no? Pero ¿tú crees que el equipo, hay muchos jugadores que acumulan muchos minutos, crees que llega igual algo cansado esta recta final, se está haciendo larga? A ver, yo considero que no, pero influye mucho.
mucho. Yo creo que es una realidad que durante una temporada, y temporada es una división que son muchos partidos, hay diferentes picos, sobre todo de rendimiento. Es como todo, cuando los resultados son mucho más positivos, pues todo es más sencillo, sabes a jugar, te encuentras mejor, con más confianza, el cansancio parece que no existe. Es como cuando hay fases en los partidos, igual, ¿no? Que tú un partido sales, empiezas a tener el balón, a generar ocasiones, no hay cansancio, y al revés, pasa ahí un cambio de situación y parece que te cuesta más llegar, y yo creo que influye todo un poco, pero no creo que, yo creo que físicamente cada vez los equipos están más preparados, los jugadores están más preparados para aguantar todo. Yo siempre voy a mucho más, es cierto que hicimos una primera vuelta muy buena, pero hay que analizar siempre, ¿eh? Los detalles en la primera vuelta muchas veces nos caían a favor. Hubo partidos, considero, y para mí es la realidad, que en esta segunda vuelta hubo partidos que han sido mucho mejores que alguno de la primera vuelta, pero el resultado ha sido diferente. Entonces siempre se analiza de otra manera. Pero bueno, yo no sé, yo creo que al final también pasa una cosa, que en la primera vuelta vienes con la inercia de ser un equipo recién ascendido, con resultados positivos, los primeros resultados te favorecen, los equipos rivales, como muchos, pues tienen muchos cambios, necesitan siempre ese periodo de adaptación y terminan siendo mejores en las segundas vueltas, porque al final de OBS, equipos de abajo, pues también ahora están empezando a sacar muchos puntos y a poner en dificultad a los equipos que estamos arriba. Entonces, bueno, puede influir todo mucho, pero bueno, yo no quiero pensar que sea. Lo comentaba antes, es que yo creo que al final la ilusión de poder jugar un playoff por subir a primera división puede mucho más. Yo siempre digo, el esfuerzo, la recompensa es mucho mayor que el esfuerzo que requiere esto. Entonces, bueno, creo que lo más importante es volver a ser el equipo sólido que fuimos en muchos partidos e intentar estar más concentrado en determinados momentos, fases, y que impedir que esos detalles pues nos caigan en contra. Alex, ¿hay alguna relación entre que dos 10 primeros para arriba puntuarades no 75-80% dos casos, e dos 10 últimos pois teñades máis dificultades? Pegado con isto, a estruturas de 5 defensas, bueno, sempre é máis difícil atacar equipos replegados, pero contra estruturas de 5 parece que vos costou, sí, algo máis, incluso peñando, porque llegaste a Morieta, sí, contra esa estructura, pero en outros partidos como que, sí, que vos costou. Entón non sei se hai relación de estas dúas cousas con... Sí, entendo o que queres decir. Me entendo que para nós, un equipo da nosa maneira de xogar, é moito máis sincero enfrentarnos a equipos que están arriba, porque tamén son equipos que se expoñen moito, nos intentamos robar moi altos, entón eso tamén nos beneficia un poquinho, pois un equipo que intentamos eso, facer unha presión alta, robar arriba, intentar ter ataques o máis rápido posible. Os equipos de abaixo pues, se protexen moito máis, son equipos, como comentabas tú, teñen igual diferentes estruturas. Neste último partido pues, o Mirandés defendía moi baixo, bloque moi baixo. E ao final, sempre cando pasan estas cosas, intento as comparacións son, bueno, odiosas, pero tives o partido de Manchester City frente ao Real Madrid, o Real Madrid defendía moi baixo, falamos do Manchester City con os mellores xogadores para ese tipo de fútbol, ¿no? Para atacar ese tipo de estruturas ou posicionamientos, costoulles moito, ¿no? Entón nos van contar a nós, ¿no? Sí que é certo que moitas veces intentamos xenerar moitas ventaxas por fora, porque a veces, dependendo de como se sitúen eles, non só a línea defensiva, sino as demais líneas, dependendo de como se estruturen, pues pode estar a ventaxa máis por fora ou por dentro. Por exemplo, neste último partido sacamos moitísimos centros. Bueno, ao final o que tens que intentar, en primer lugar, é non darles nada, porque ao final se ponen por diante, como pasou neste partido, logo para ele é moito máis sencillo defender e poder collerte en alguna transición. Pero eu creo que a diferencia está en ser un poquinho máis, ou ter máis acerto no último tercio, acertar con ese último pase, ese último centro, intentar tamén facer moito máis disparos dende fora da área, non sei. Como sempre digo, a teoría é moi sincera, pero logo leva a práctica pois, un poquinho máis complicado.
¿Qué Tenerife esperas? ¿Que esperas ser un equipo ferido? Falou incluso Garitano después do partido que tiñan que agotar todas as posibilidades de xogar ao playoff, ainda que están a 6 puntos, pero dada a igualdade pode ser calquer cousa. ¿Que rival esperas? Bueno, pois un equipo que vai ir a por todas. Quedan moi pocas xornadas, teñen algunha opción de poder entrar no playoff, imagino que van a intentar agotarlas, non? Máis xogando na súa casa, entendo que va a haber tamén un ambiente moi bo, como comentaba antes, un equipo que ten xogadores de moita calidade, moito talento, con capacidade para desequilibrar. Bueno, va a ser moi complicado, pero para mí o máis importante é o que fagamos nós. Nos xa demostramos que podemos competir contra calquera, pero é importante que estemos nos ao 120%, que coidemos os detalles, que estemos moi concentrados. Eu creo que xa máis a chave que outra cosa. Estamos a 5 xornadas para o final, levas moitos partidos xogados, moi bo rendimento. Non é este o último baile de Álex López como xogador. Entendo que quererás continuar xogando fútbol porque te encontras ben, eres capaz de axudar o equipo. Sí, entón, bueno, a pregunta é, queres continuar xogando fútbol? Sí. En relación, por suposto. Pois sí, bueno, o certo que tampouco pensei moito, así que agora mesmo estou centrado no que queda. Para mí é moi importante ver como termino. É certo que agora estou xogando, me estou encontrando ben, pero que teño claro como o último equipo o Racing, entón, bueno, son cousas que tampouco dependen tanto de min. Entón non lle dou moitas voltas. O que decida o clube, o corpo técnico, e bueno, saberá tempo para falar deste tema, que eu creo que non agora non é importante.